La danza de la diablada no existía en tiempos sagrados para unos o primitivos prehistóricos para otros. Gracias a este documental, se aprende que el pueblo de los Urus tenía un ritual de aceptación, seguridad, protección y asociación con el universo a través de una danza perdida que representaba a la vicuña y al oso andino. Si bien el documental tiene un discurso preconcebido sobre la honra de creencias religiosas, y la protesta por deidades protectoras extirpadas acuña su mayor virtud cuando enseña con orden sobre los Urus y sus divinidades hasta llegar a la Virgen del Socavón y la significación de la Diablada, sobre la base de un guión vasto, vasto, vasto. Y las intervenciones de sociólogos, mineros, escritores, investigadores, el custodio del santuario del Socavón e inclusive una psicóloga. Si de limitaciones se trata, el ceseo ahogado de un sociólogo impide escuchar con claridad datos y conceptos. En este caso, no era cuestión de un mejor micrófono, sino de usar subtítulos. También se cumple con la cuota de ridículo evitable en producciones nacionales. Al disponer en este documental de un elenco teatral que intenta recrear la explotación en el poblado colonial de San Miguel, pero solo consigue demostrar lo mísero del presupuesto en disfraces y actores con fisonomías diferenciadas. Y dar carpetazo a la situación de los URUS a medio documental cuando ya se estaba en capítulos diferentes es una traba en la edición sin importar intenciones humanitarias hacia pueblos enfrentando la extinción. Tampoco está de sobra advertir que si se tiene curiosidad sobre la coreografía, vestuario, máscaras, música, presentación oficial de la diablada como danza republicana en el carnaval de Oruro, U otra entrada folclórica de Bolivia, así como la apropiación indebida de esta danza en Perú y en Chile, prepárese para una decepción. La danza de la Diablada en tiempos sagrados es un caso de documental con argumentos persuasivos, pero con un título fuera de lugar, imaginado a sabiendas de que mencionar palabras como orígenes o términos como avasallamiento cultural seduce a poca, muy poca gente. Y tú hasta que no puedas más. Y te caerás de lo borracho que estás. Taranana, 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 taran.